Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para estudiar en casa. Espero que estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. En otras actividades hemos conocido los sustantivos, los adjetivos y los pronombres. El día de hoy conoceremos las preposiciones. Para comenzar, quiero que observen las siguientes oraciones. Estas oraciones nos ayudarán a recordar algunos de los consejos para realizar una entrevista. ¿Recuerdan esos consejos? Los aprendimos en la actividad anterior. En cada una de ellas aparecerán palabras destacadas. Quiero que las observen. Los consejos eran: hacer una cita con el entrevistado, hablar de manera clara y en un tono de voz apropiado, realizar solo las preguntas escritas para la entrevista. ¿Cuáles eran las palabras destacadas? Muy bien, las palabras destacadas eran con, de, en, para. Esas palabras son preposiciones. Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir las palabras dentro de una oración. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras. Un dato interesante de las preposiciones es que son invariables. Sí, como lo escuchas, las preposiciones nunca cambian. Ellas no tienen género ni número. Por ejemplo, podemos decir: en estos días hemos estado estudiando en la casa. Para cuidarnos, los niños y las niñas nos hemos quedado en las casas. Como observamos en estos dos ejemplos, la preposición en no cambia, es invariable. Hagamos un ejercicio. Vamos a completar las oraciones con las preposiciones sugeridas. Primero vamos a hacer una oración juntos y luego ustedes trabajarán solos. ¿Cuál preposición usaremos? Tomaremos la primera de la lista. Escuchemos. El bus es en transportarnos. ¿Cómo escucharon? ¿Les pareció bien? Yo creo que no. No es correcto decir así. Entonces la preposición no puede ser en. Probemos de nuevo. Tomaremos otra preposición. Escuchemos. El bus es para transportarnos. ¿Y ahora qué les pareció? ¿Verdad que ahora sí se escucha bien? Es porque la preposición correcta es para. Ahora ustedes solos. Completemos esta oración. Yo vivo en Ocotepeque. ¿Cuál será la preposición correcta para esa oración? Muy bien, la preposición es en. La oración dice: yo vivo en Ocotepeque. Muy fácil, ¿verdad? Las preposiciones son palabras que usamos constantemente cuando hablamos y escribimos para relacionar sustantivos, adjetivos, verbos u otros tipos de palabras en las oraciones. Una última oración. La lagartija está en las piedras. ¿Y aquí qué preposición escribiste? Los escucho discutir un poco entre ustedes y es que algunos pusieron en y otros entre. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Cuál será la correcta y cuál no? Claro, ambas son correctas. Se puede decir, la lagartija está en las piedras. También se puede decir, la lagartija está entre las piedras. Las preposiciones nos están indicando el lugar en que está la lagartija. Están correctamente utilizadas en su función de unir palabras en la oración indicando lugar. Otro ejercicio. Lean este texto. Es del relato El Caparazón, el relato que escucharon el lunes. Van a colorear las preposiciones que encuentren. Suyapa era una niña lenca que vivía en un pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza.
Siempre que podía, observaba los animales y leía sobre ellos junto con Lucía, su mamá. ¿Listos y listas? ¿A trabajar? Revisemos. Yo voy a ir coloreando las preposiciones y ustedes van a revisar lo que hicieron. Seguro que lo hicieron muy bien y que vamos a coincidir. Las preposiciones coloreadas son en, de, a, sobre y con. Repasemos. Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir las palabras dentro de una oración. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras. Esperamos les haya gustado. Les invitamos a que continúen practicando en casa. Lee o revisa los trabajos que has realizado en otras actividades. Cuando lo hagas, trata de identificar las preposiciones, así como practicamos hoy. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!